aquí para dar las gracias a todos ustedes. Soy Edith Febles. Comenzamos este día honrando, por supuesto, a los migrantes, estimulando a que la ciudadanía respete sus derechos, sobre todo tratándoles como personas siempre, recordando que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, incluso nosotros mismos nos trasladamos de un lugar a otro y la meta generalmente es mejorar las condiciones de vida. Vamos a escuchar el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas a propósito de la conmemoración hoy del Día del Migrante. Migration is a powerful driver of economic growth, dynamism and understanding. It allows millions of people to seek new opportunities, benefiting communities of origin and destination alike. But when poorly regulated, migration can intensify divisions within and between societies, expose people to exploitation and abuse, and undermine faith in government. This month, the world took a landmark step forward with the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Backed with overwhelming support by the membership of the United Nations, the compact will help us to address the real challenges of migration while reaping its many benefits. The compact is people-centered and rooted in human rights. It points the way towards more legal opportunities for migration and stronger action to crack down on human trafficking. On International Migrants Day, let us take the path provided by the Global Compact to make migration work for all. Bueno, ahí veían ustedes el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, sobre todo hablando de la apuesta de Naciones Unidas por firmar un pacto del que República Dominicana ha quedado ausente, pero que fue firmado por la mayoría de los países y que lo que busca es regular y ordenar la migración en el mundo. Así comenzamos la jornada. Quiero, antes de irnos a la pausa, comentarles que en el día de hoy, esta mañana, está previsto el conocimiento de la revisión de medidas de coerción. Es algo de oficio de las medidas de coerción que pesan contra Pablo Ross. Pablo Ross, un reconocido comunicador de este país, fue a la cárcel este año, como recordarán, y queda como uno de los casos manifiestos en el ámbito judicial de este año. Fue a prisión acusado de violar a su hijastra, de agredirla sexualmente. Entonces está preso, guarda prisión desde entonces y le toca una revisión de carácter obligatoria, de oficio, sin que nadie la pida. Hay que revisarla, de modo que el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia lo conoce este día. Tengo aquí el acto de envío desde la cárcel de Najayo de Pablo Ross y también el acto de audiencia que estaba previsto fuera a las 9 de la mañana, pero todavía hace unos 30 minutos no había comenzado. Así que estaremos pendientes, es un proceso que evidentemente está bajo la mirada de este país por las implicaciones que tiene y por lo modélico que es. Vamos a terminar esta conversación en esta primera parte. Vamos a ir a la pausa agradeciéndoles a todos los que están en las redes a esta hora de la mañana. Cuando regresemos, vamos a hablar de una comunidad donde un buen día explotó una estación de combustibles. Esa estación dejó su explosión, dejó muertos, dejó lesionados, dejó pérdida de vida y pérdidas de bienes materiales. Pero hoy se intenta poner nueva vez la estación en el mismo sitio y aquí están los vecinos para contarnos.